Hay un mito con respecto al el petiso rejudo. Se lo veía en el Bernasconi, porque allí perpetró su peor asesinato. Los chicos del colegio sentían como la presencia. Esa presencia se anclaba en una inscripción que los chicos le adjudicaban al petiso rejudo. Y se encontraba detrás de un telón falso en el teatro del colegio. Nos dan la llave del teatro, entramos de noche, llegamos hasta este telón falso. Había una pared detrás que era muy antigua, ¿no? Levantamos el telón y encontramos una inscripción extraña. Eran letras talladas. Cuando descubrimos el telón y vimos esa inscripción, la cara tanto de la cooperadora como del hombre del teatro fue: ¿qué hacía esto acá? Que nunca lo vimos.